En la descripción del video hallarás un link que te mandará a un video en el cual se me otorgó una entrevista. Si quieres conocer un poco más acerca de este canal, te invito a verla. Fue un honor haberla hecho. Muchas gracias, Javier. El ser humano es un ser curioso por excelencia. Dicha curiosidad fue la misma que provocó tanto descubrimiento en aras de la ciencia los últimos años. Sin lugar a dudas, esta característica, a su vez, es la misma que provoca un sentimiento de investigación en todos y cada uno de nosotros. Es también la culpable de la necesidad que reside en todos y cada uno de nosotros de escuchar mitos, leyendas y misterios, así como el pensar en una posible solución a estos. Es sabido por todos que el Internet ha sido una gran herramienta para esto, ya que sin dudas es el mejor amigo de los mitos, misterios, creepypastas y cuentos de terror, ya que en él miles y miles de estos han visto la primera luz. El día de hoy veremos un misterio que efectivamente no es la excepción. El misterio comenzó hace ya algunos años, pero no fue sino hasta hace algunos meses cuando esto se propagó como una explosión. Existe en la red de Facebook un supuesto usuario fantasma, el cual, sin una imagen de perfil ni nickname, comenta estados aleatoriamente en lugares de reunión global, ya sea en grupos o páginas. Lo más impactante de todo esto es que el usuario no comenta nada literalmente, solo hace acto de presencia. Hasta este punto no es nada impactante, pues existen varias configuraciones en los teclados que permiten comentar sin escribir. La imagen y el nickname, a su vez, son lo de menos, pues Facebook, hasta cierto punto, te da la libertad a cualquiera, a ti y a mí, de hacer eso parcialmente. Lo más extraño radica en un solo y pequeño, pero muy conciso y profundo detalle. Aquel usuario, siempre que comenta, al parecer lo hace en otra realidad alterna o dimensión distinta a la nuestra, pues el contador de fecha muestra el 31 de diciembre del año 1969. Sin lugar a dudas, se trata de un misterio que ha hecho un fuerte eco en las redes sociales, y nada más porque se trata de un fenómeno que cualquiera puede sufrir. Tú mismo puedes darte cuenta en algún grupo del que seas parte, y podría asegurar que más de uno de ustedes ya ha tenido algún tipo de experiencia de este tipo. Me encantaría que lo hicieras saber en la caja de comentarios. Pero realmente, ¿esto es posible? ¿Hasta qué punto es real? ¿Se trata de un bug de Facebook? ¿O quizás estaremos ante un caso auténtico de un viajero por el tiempo o fantasma atrapado en las redes sociales? Acompáñame a descubrir los detalles que envuelven a este increíble misterio. Pese a lo que muchos creyentes del tema paranormal creen, tienes que saber que la principal teoría de varios escépticos del tema es real. Más que un usuario fantasma o algún viajero por el tiempo perdido en mil y un grupos de Facebook, se trata más bien de un bug, o mejor dicho, de un error de Facebook. Dicho error reside en el reloj universal, un reloj interno que todas y cada una de las computadoras poseen. Aunque no lo creas, dicho error es muy, pero muy frecuente en la actualidad. Para que lo comprendas perfectamente, lo explicaré un poco mejor. Como muchos sabrán, el sistema operativo más utilizado para el desarrollo de sistemas computacionales y todo un mundo en la informática por excelencia es el Unix. Dicho reloj del sistema comenzó a registrar su código de fecha el 1 de enero del año 1970 a las 0 horas con 0 minutos y 0 segundos. Si mal no recuerdas, expliqué algo similar en el video del efecto Y2K38, el cual encontrarás en la descripción de este video. Eso último significa que cuando una computadora que se rija con Unix o conectada directamente a la red Unix, justamente como lo es Facebook, que lo utiliza de principal servidor, nos marque una fecha anterior a la primera registrada, dícese esta. Eso quiere decir que el sistema no tiene registro de la fecha en la que se haya producido un evento.
Eso quiere decir que el comentario fantasma no es más que un simple error de registro en la red de Facebook, donde prácticamente el día 1, o sea este, se formatea al día 0, el cual resulta efectivamente en esto. Si el video fue de tu agrado y te sirvió la información relatada aquí, te pido otorgues un like y lo compartas con amigos a los cuales crees que les pueda interesar esto, y a su vez te pido que hagas llegar este video a personas que tengan dudas acerca del caso. Haciendo eso, me ayudarías demasiado. Buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video. Muchas gracias.